thanks. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Hallelujah. For he is good, he is above all things. His love. Stretched arm, his love endures forever. For the life that's been reborn, his love endures forever. Sing praise, hallelujah! Oh, sing praise, sing praise, sing praise. Forever, you are faithful, Lord. Yeah.
moment that I wake up, oh, until I lay my Bendeciré tu nombre. I bless the name of the Lord. Bendeciré el nombre del Señor. Because you are my rock. Porque tú eres mi roca y mi salvación eres tú. I bless you, Lord. Yo te bendigo, Señor. Because your ways are higher than porque my tus caminos ways. Son más altos que I mis caminos. You, te bendigo, because Señor. You are my shield and porque my rock. Tú eres mi roca y mi escudo, mi fuerza en tiempo de necesidad. Yo te bendigo, Señor. Y yo no estaré silente hoy. Abriré mi boca y bendeciré el nombre del Señor. Tu nombre es más alto que todo otro nombre. Yo te bendigo, Señor, porque tú eres mi roca. Y yo estoy parado sobre ti, Señor. Te bendigo con mi boca, con mis labios, con mi alma, con mi corazón. Te bendigo, Señor, con todas las fuerzas que me quedan. Te bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre del Señor. Aleluya. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi salvación. Te doy alabanza. Te amo, Señor, porque tú nunca me dejas. Nunca me dejas. Mi escudo, mi roca,
Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre con todo mi corazón. No porque pueden ver mis ojos, pero te bendigo por quien tú eres. Y lo que tú has hecho en mi vida, lo que estás haciendo. No pararé de bendecirte, Señor. Mi corazón te bendice. Mi corazón te bendice, Señor. Amen. Amen. It becomes my highest place when all that who I am will respond to you, who you are. It then becomes my highest place of praise. Just to know you, Lord. That's the highest praise. Es la más alta adoración y alabanza, más alto que cantar, más alto que levantar tus manos, más alto. Es más alto que nuestras palabras, nuestras bendiciones, nuestras emociones. La más alta alabanza y adoración es cuando todo lo que yo soy, mis deseos, las profundidades, las alturas, nuestros pensamientos y emociones, la más alta alabanza que jamás podríamos dar, es cuando todo dentro nuestro responde a lo que Él es, lo que Él desea, lo que Él hace, lo que Él permite, quién Él es. Su misma naturaleza, cuando todo dentro responde, sí. Había un hombre llamado Job que estaba en lo más alto, el pináculo de su vida, de bendición, de honor, de poder. Y repentinamente cosas cambiaron. Todo tipo de razones. La mente natural. Even of his wife, aún de su propia esposa y sus más cercanos amigos y confidentes que habían sido tan correctos muchas veces, muy acertados. Todos dijeron, hay algo mal, tú hiciste algo mal, habrás pecado o dudado. Pero Job, está escrito. Él no pecó, dice. Ni tampoco culpó a Dios de hacer mal alguno. Todo lo que sucedió no podía convencerle para ser Dios, para decir Dios no es bueno. Su confianza, aunque no tenía idea ni respuesta, aún no pudo culpar a Dios y tenerlo como culpable.
as doing him wrong. Como haciéndole algo mal. When all of who I am or where todo lo que yo soy o donde estoy. Where my lot in life today. O donde estoy en mi vida hoy. Como mi porción. Mi respuesta es, esto es lo que tú eres. Tú no has cambiado, no importa lo que pueda sucederme, tú no has cambiado. Tú eres el mismo. Y yo no dudaré ni culparte de haber cambiado en tu amor hacia mí. This song begins saying, esta canción comienza diciendo, is calling me to a higher place of praise. Zion is calling. Sion está llamándome. Not to a higher place in honor. No a un lugar mayor en honor. Not a higher place in no un lugar mayor de ministerio. No un lugar mayor o más alto de cualquier otra cosa excepto un lugar más alto de alabanza y oración hacia aquel que nos amó y dio su vida. Es todo acerca de Él, no acerca de nosotros. No es acerca de personas, ni responsabilidades, ni el trabajo que podamos hacer. Porque alabanza no es para el pueblo, ni tampoco es para nosotros. La alabanza es solo a aquel que dio su vida para nosotros, para salvarnos, llamándonos a una relación más alta con Él, un conocimiento mayor de Él, otra puerta abriéndose a su grandeza, a su amor. Es todo acerca de Él y nosotros. So I'll tell all the people and the nations that He raised. Zion, heaven is calling me to a higher place of praise. So how do we get así que cómo llegamos a un lugar más alto? Han estado oyendo el Señor hablándonos estos últimos meses acerca del cruzar de ríos que marcan las fronteras entre lo antiguo y lo nuevo, el pasado y el presente, donde estamos, a donde estaremos. Pero todos los ríos tienes que bajar para cruzarlas. Debes bajar a donde están las aguas, porque el agua está abajo y busca el lugar más bajo. Algunos lugares es solo unos metros la banquina para abajo, otros muy muy profundo como el Gran Cañón, que es tan grande la caída. Él está llamándonos para cruzar, de llegar a un lugar, para llegar a un lugar que es más alto, para ir más alto. A veces, y no lo escogemos nosotros,
cuál profundo las profundidades llegarán a ser, pero sabemos que Él es fiel. Él nunca nos ha dejado en el fondo del río. Siempre ha estado allí y estará aún en las sombras de los valles. Siempre me confortará. Su vara y su cayado me serán aliento, me confortarán, y Él me llevará a través como el ángel que lo llevó a Ezequiel desde la orilla hasta el lugar de los tobillos, aún hasta lugares tan profundos. Pero Él cruzó cada vez a un lugar mayor que nunca había estado antes. Fue llevado hasta que llegó a lo más profundo de toda su vida. Aguas tan profundas que nunca había estado allí. Aun si se estiraban lo más que podían de punta a pie, no podía tocar el fondo. Eran aguas demasiado profundas. Pero entonces, el ángel del Señor lo tomó. Él no se hundió, no murió ahogado, porque fue llevado al lugar que nunca había estado antes. El lugar de los árboles de justicia. Zion has been calling. Sion nos ha estado llamando a su iglesia para ir a un lugar más alto de alabanza, de adoración, pararse sobre la próxima montaña que tenemos por delante y allí, desde ese lugar, habiendo pasado las profundidades arriba de esa nueva montaña, magnificar su nombre como nunca lo hemos hecho antes, un lugar más alto de alabanza, un lugar más alto de magnificarle a Él como nunca pude hacerlo. Sí. Todas las alabanzas de Pedro cuando caminó sobre las aguas no podía ser comparado de las alabanzas desde la profundidad de su corazón. Luego que Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, pensaba que te amaba. Pero era el amor de un amigo. Era un amor aún de un esposo, esposa. Pero ahora entiendo qué pequeño, qué débiles son estos amores, qué dependientes son sobre las emociones, qué dependientes son de circunstancias que son. Pero ahora entiendo por qué me preguntas, ¿me amas? Así como yo te amé a ti, incondicionalmente, incondicional amor. Y él dijo, eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo deseo. Eso es como quiero magnificarte y alabarte. No por tus provisiones, tus sanidades,
de sus ayudas, de tus ayudas, de tus unciones, de tus revelaciones. Pero ahora entiendo que hay un lugar más alto que nunca he conocido aún. Un lugar que la gente no puede alcanzar. Un lugar que solo tú y yo. Tú y yo. Donde la gente no solo no tiene importancia, pero como los discípulos arriba en la montaña de transfiguración, era solo ellos y Jesús. Y aquellos que habían alabado desde las más altas montañas, adorado como Moisés desde el Sinaí, y Elías desde su montaña, de su cueva. Sí. Él está llamándonos y nunca se detendrá de llamarnos. ¿Estás dispuesto descender para que puedas ascender, bajar para que puedas subir? Como Jesús, dispuestos a ir hasta lo más profundo del Hades y el infierno para poder elevarse y ascender al trono de su Padre. No me pidas, Maestro. No me pides porque yo diré que no. Yo diré no. Gracias por no pedírmelo. Gracias por hacer lo que tú quieres hacer, sabiendo lo que es el final. Sabiendo, conociendo el final de todas las cosas que tú haces. Porque si me pides, me preguntas, yo me caeré en mil pedazos, me romperé, porque yo sé mis debilidades. Yo sé quién soy un poco, pero aún no sé cuán grande eres tú. Pensé que sabía. Pero hay una eternidad de grandeza para ver. Así que, Padre, lo único que pido para mí y por aquellos amados a través del mundo que están pasando las tribulaciones y pruebas más grandes que cualquier otro momento de su vida han conocido, desde afuera o sucediendo adentro. Al orar por mí mismo, en el nombre de Jesús y su oración, que dijo, yo he orado por ti, que tu fe no falle. Eso es lo único que oró. No dijo que sea menos dolor. Menos profundo.
menos impactante. No. Oró la oración más importante de todas. Let not the faith. No permitas que su fe. Let it not fail. No dejes que falle. And when you look at what happened, y cuando miras a lo que sucedió, we might rush, quizás corremos to the conclusion a la conclusión that his faith de que su fe fracasó, porque vimos, escuchamos sus palabras, vimos sus acciones, y sin embargo, su fe no había fracasado. ¿Cómo lo sé? Porque cuando oyó Pedro la voz a través de las aguas, en la mañana, lleno de niebla, saltó a las aguas y con todas sus fuerzas nadó para encontrarse con aquel que le había llamado cuando él estaba aún en sus pecados. Es por eso yo sé que su fe no había fallado. Y parecía que sí. Cuando llegó a la orilla, lo culpó a Jesús diciendo, ¿es todo tu culpa? No. Como Job no culpó a Dios, su maestro, su creador, de hacer el mal. Él dijo, no lo entiendo, pero ¿quién soy yo para conocer tus caminos? ¿Quién soy yo para decir, debes hacer esto, debes hacer lo otro? Yo dudo que hizo cosa alguna. Solo miró a los ojos de Jesús. Y cuando estaba por hablar, ciertamente pensó que sería un reproche. A todas las preguntas, ¿por qué hiciste esto, Pedro? ¿Cómo podías hacer esto, Pedro? Mira lo que me hiciste. Pero no escuchó las palabras. ¿Me amas? Qué poderoso es el amor. Qué poderoso. Qué poderoso. Es probablemente mucho más poderoso que la fe misma. El poder de su amor. Sosténme muy cerca y permite que tu amor me rodee. Sí, Señor. Que tu amor rodee a aquellos. They're trying to cross the rivers. Que están intentando cruzar sus ríos. And those who are even forced y aquellos que aún están siendo obligados en bajar en contra de su voluntad y conocimiento sin saber que están siendo cruzados al otro lado. No sintiendo el obvio abrazo que nos anima, fortalece y nos eleva. Que tu amor nos rodee.
Así que en cualquier dirección que yo quiera huir y correr, pueda solo llegar a donde está ese círculo rodeándome, abrazándome. Así que no importa hacia donde quiera correr, hasta el fin de la tierra, las profundidades del mar, al cielo mismo, he aquí. Yo encuentro tu presencia está allí. Y no importa lo que hagamos o digamos o sintamos o maldijemos, yo solo encuentro una respuesta. Te amo. Rodea a tu pueblo en estos tiempos peligrosos de cruzar. Sosténme. Sosténnos. Y que tu amor me rodee. Y un día yo me elevaré nuevamente como un águila. Y yo volaré contigo. Y tu espíritu me guiará por el poder de su amor. Así que ves, cuando Él nos llama y cuando Él nos creó, cuando Él vio aquella masa de células y dijo: Él es mío, yo te he llamado desde la vientre de tu madre para predicar a las naciones. No. Eso es solo una cosa de paso, un trabajo de paso para guardarnos ocupados, porque ministerio, no importa cuál importante pueda llegar a ser, solo será para aquí en la tierra. Siento lástima por los evangelistas cuando van al cielo. No hay nadie a quien predicarles salvación. Los sanadores que han sanado miles aquí en la tierra van al cielo y no hay nadie enfermo. Los profetas que quieren profetizar y de repente Dios empieza a hablar. ¿Quién puede profetizar mientras está hablando Dios? Sí. No es acerca de las cosas que nosotros podamos hacer aquí en esta tierra. Es acerca de quién somos y qué hemos sido llamados para ser para siempre. Para cantar las canciones del redimido, que solo aquellos que han vivido, sufrido, que han trabajado, podrán cantarlo. Al más alta alabanza. Así que, ¿qué puedo hacer? Bueno, si estás pasando para abajo, colina abajo, para ser cruzado por Dios a un nuevo lugar en tu vida. En cuanto cruces, tendrás que empezar a subir nuevamente, a escalar. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Nada. No podemos acelerar sus tiempos.
Quizás tarde un año o cinco o solo un mes para cruzar. ¿Qué hacemos? Podemos hacer nada. Porque como en Ezequiel 47, el ángel del Señor, o el Señor mismo, tuvo que venir y decir, espera aquí. Espérame aquí. Hasta que vuelvo. Y dijo, lo llevó, lo tomó por la mano, o quizás aún en los brazos. Él dijo, yo puedo cruzar, no, yo tengo que venir y llevarte al otro lado. Nadie puede cruzar por sí mismo. Debe ser llevado al otro lado, de ayer a mañana, del año pasado al año siguiente. Y aquí estamos sin poder hacer nada, inútiles, esperando en el Señor. I wait, I will rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of. You know, it doesn't say, sabes, no dice, I will start flying, yo empezaré a volar como las águilas. I will soar, remontaré with my wings, con mis alas. No. While as Ezekiel, así como con Ezequiel, was taken, fue llevado by the Lord, por el Señor, from this place to that, de este lugar a ese lugar. Like I've done, and y como yo he hecho, fathers have done, como tantos padres han hecho con sus hijos, they'll take their little child, tomarán el niñito en su mano. Some go overboard, like algunos Sergio, lo hacen demasiado como Sergio, y los tiran arriba hasta el cielo raso, parece casi. And I don't know if the baby, y no sé si el giggles, bebé se ríe de divertido o de pánico. Pero sé lo que yo he hecho. Lo levanto y después lo llevo como si fuese que están volando. Mira, estás volando. No estás volando todavía. Estoy volando como un águila, sí, pero ¿quién te está sosteniendo, bebé? Así que al esperar, Él me hará elevarme como el águila. Y yo remontaré y volaré contigo. Tu espíritu guiarme hacia adelante. Es todo por el poder de tu amor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For your love, por tu amor, por tu fidelidad, for who you are, por quién eres tú. I say amen. Yo digo amén. Y amén. Uphold us. Sosténnos por tu poder. Amen. Amén. And amen. Y amén.